1-1. 1-1. 1-1. Can you hear me? Hello, hello. Buenas noches, teacher. Yes, yeah, yes. Buenas noches, teacher. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Estaba viendo que tienen preguntas en la plataforma. ¿Ah? ¿Qué preguntas tenían que les daba mala la respuesta? Yo la verdad no la hice anoche, ni hasta hoy voy a hacer las dos, la de ayer y la de ahora. Vaya, estaba revisando yo en la plataforma el ejercicio. El de la tarea número 6. Y sí, como comentaba Carlos, creo que era el que comentaba, que tienen que tener cuidado lo que les he venido diciendo todos estos días, empezar la oración con capital letter y poner punto al final. Y en las dos últimas, si no les acepta, ya les voy a mostrar. Sí. Ahí está. Okay, check. I'm going to share, well, I'm going to call attendance right now, and then I'm going to share something for you to pay attention to the punctuation, right? Especially when you are working in the platform and you have to complete some exercises. Let's see. Okay, remember to turn on the camera, to write your name complete, Eduardo Paz, escríbame su nombre completo según Dewey. Okay, aquí vamos. Ángel Alfaro. Present. Okay, great. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir, no here. Claudia Janet. Present, teacher. Excellent, Claudia. Diego Alexander. Diego. Here. Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto, no here. Present. Where are you? I don't see you. Eduardo Ernesto. Present, teacher. Okay, perfect. Eduardo José. Eduardo. Present, teacher. Your camera, Eduardo. Okay, give me a second because I need a shirt.
Sorry. Teacher, this is my first class because I have a problem with my password and my email. Present, teacher. Okay. Edwin Orlando. Present. Fátima Xiomara. Fátima. Fátima Xiomara, no here yet. Sí. Yes. No la veo. Eso. Very good. Isabel. Present, teacher. José Alberto. La traen la tijera. José Alberto, no, no me pido. Tiene ruido. Mauricio. Present, teacher. Oh, yes. Maricela Trinidad. Present. Okay. Nidia Marilyn. Present. I don't see you. Recuerden dejarme las cámaras abiertas. Lidia Marilyn. Present. Oscar Alejandro. Presente, teacher. Ricardo Alberto. Ricardo. Teacher, teacher. Hi, Oscar. No se escucha muy bien. Sí. Ok, yo sí lo oigo bien, ya lo vi. Algo está fallando la señal ahorita. Ok. Por eso no me logré conectar ayer. Estaba baja la señal. Sí, está muy baja. Qué bueno que hoy sí logró conectarse, ¿verdad? Hoy sí, madre. Ricardo Alberto. Ricardo. Ricardo, Ricardo, no diga. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Teresa. Present, teacher. Okay. Walter. Yesenia. Present, teacher. Very good. Well, let's begin then. Lo que les comentaba. Les comentaba, bueno, nuestra sesión 7. Les comentaba. En la plataforma, si usted no empieza con capital letter, le va a dar error. Se le va a tomar como mala. Uno, tiene que terminar con capital letter y tiene que terminar con punto. ¿Sí? Les voy a pedir de favor que me dejen cerraditos los micrófonos. Thank you. Okay, perfect. Vaya. My name is Zoila. So I put capital letter at the beginning and period at the end. Capital letter at the beginning and period at the end. And here I got 9.5 in the exam, period. Check. This is a period, right? We call it period. Yeah, we call it period. And here, this one, we call it point. Period and point.
The microphone, teacher. Microphone. Okay, so sorry. Vaya, let's see. Capital letter, capital. En español le decimos mayúscula, ¿verdad? Pero en inglés le llamamos capital. Capital letter. Y las demás son lowercase letter, right? But this is called capital. La M. Capital letter, que la usamos cuando estamos al principio de una oración y también en los nombres propios, right? We use a capital letter. Nombres de lugares, ciudades, países, right? Nombres de personas, utilizamos capital letter. And at the end, we use a period. At the end of a sentence, we have a period. Si estamos hablando de un punto, pero en medio de números, ese le vamos a llamar point. Ese es un point, ese no es period, sino que point. Si hablamos de un punto, pero en medio de un correo electrónico, este va a ser dot. Entonces, ahí depende dónde se encuentra el punto en español. Para nosotros, todo es punto, 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 ¿verdad? Pero en inglés, el punto puede recibir un nombre diferente dependiendo de la posición en que está. Este le vamos a llamar underscore. Underscore. Es el guión bajo, underscore. Esto lo llamamos at. At. At dot. Yeah, at dot. Underscore. Repeat, at. 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 Dot. Dot. Underscore. 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 Point. 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 Period. 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 And capital letter. Capital letter. Capital letter. Very good. Okay. Any questions over there? Any questions? No questions. Vaya, les comentaba ayer. Bueno, les comentaba no hace un ratito, ¿verdad? Respecto a la plataforma. Asegúrense principalmente en los espacios donde tienen que escribir, donde es multiple choice, es fácil porque solo escoge. Pero cuando usted tiene que escribir, asegúrese de poner la letra mayúscula al principio y punto al final, ¿verdad? Y donde le dan la opción de contractions, como lo de las contractions, le puede dar error dependiendo del apóstrofe que le dé su computadora. Entonces ahí, play safe y póngalo sin contraction, póngalo completo, ¿verdad? I do not play soccer, por ejemplo. En vez de poner I don't play soccer, póngale I do not play soccer. Porque la plataforma tiene la opción de calificarle contractado o sin contraction. Entonces, como contractado se lo puede dar como error por el apóstrofe, ¿verdad? Entonces, mejor lo escribe completo y así no le va a dar ningún problema. Any question over there? No question. No question. Okay, perfect. If you remember yesterday, we were talking about present simple. Present simple, affirmative and negative, right? When we make an affirmative sentence, we say, I write
I write, I read, I play, I go, right? You write, pero he, she, it writes. A esto sí van a llevar ese. Todavía no nos metemos con ellos, ¿ok? Hasta mañana, mañana sábado. Hasta lunes o martes vamos a estar con ellos. Ok, then we have write, we write, you write, and they write. That is in affirmative. Right. So right. I need the verb, and then, okay, the subject and the verb. I write emails. You write letters. We write reports. You write songs, they write their names, right? So, right. Now, what happens if the sentence I want to do is negative? So I say, I use don't before the verb. I don't prepare dinner. Don't. We don't supervise people. I don't get up at 4 a.m. They don't wear a uniform. I don't answer the phone. I don't prepare dinner. We don't supervise people. I don't get up at 4. I don't get up at 4 a.m. Yes? Or I don't get up at 4 o'clock in the morning. Yeah? They don't wear a uniform. I don't answer the phone. I don't answer the phone. Somebody else answers the phone. Okay? Any question over there? Question. Mm-hmm. In the following question. Okay, perfect. Here, tell me 5 activities that you do. What do you do? What do you do? Write 5 activities that you do. You can do it in the manual. You have page number 20. You have that the space for writing the sentences. Write 5 things that you do. What do you do in your workplace? What do you do? For example, if you say, well, I work in a computer. I use a computer. I write letters. I check emails. I write reports. So what activities do you do? That's what you're going to write in this activity right now. I'm going to give you a couple of minutes for you to do it, and then we will share with the class, okay? algo, ¿no?
Okay, how are you doing? Mm-hmm. Okay. Can I have volunteers to share? Tell me, Isabel. What do you do? Okay, I clean my bedroom in the morning. Mm-hmm. And I arrive at my work at 7 a.m. Mm-hmm. What else? Uh-huh. Tell me another example. Or choose, do me a favor, Isabel. Choose another volunteer. You choose one of your partners to tell me two more sentences. I have Sandra Yanira. Hello. Tell me. Okay, in my activities in my workplace, I answer calls, then I charge clients. I send accommodation, no sé cómo se dice cotización en inglés. Quite good. Teacher, ¿cómo se dice cotización en inglés? Quotation, it says. Quotation. Quotation. Yeah. Also okay. Price. Okay, and I provide information about the hotel service. Mm-hmm. That's all. Okay, great. Now choose another volunteer, Sandra. Choose somebody else to cheer. Okay. Other Luis Mauricio Medina. Mauricio. Yeah. Thanks. Okay. Thank you. Okay. I get up at 5 o'clock in the morning. I go to the gym. And returns, walk at home, take a shower, and go to work, and don't take a bath. Okay. And finally, attend
client. Oh, very good. Excellent. Now choose another partner. Okay. Angel Antonio. Okay. Porque nos dio caritas con las pupusas. Todavía no, hombre. Okay. I use the Zoom platform every day. I rate activities every Friday. I teach my first class at 7 a.m. I send the activities through eSchool, and I teach a Bible class. Okay, very good. Excellent. And one last person, Angel, choose one more partner. Okay. Tengo dos. Fátima. Vamos a ver. Okay, Fátima, go ahead. Thanks, Angel. You're welcome. Okay. My activities is I do the billing the clients and check the taxes every month. I check the emails. No sé cuántas actividades eran, teacher. Oh, tell me as many as you want. Dije tres. Okay, perfect. And I have a couple of hands. I have Sandra. Sandra ya me dijo, ¿verdad? Eduardo Paz, tell me. Well, I talk with patients about their diseases. Okay. I read blood tests. I prescribe drugs. Vaccinate patients and make a physical examination. Okay, great. Thank you, Eduardo. Eduardo, lo voy a molestar, fíjese. Okay. Que se ponga el nombre completo. Eduardo Paz, ya lo arreglo. Sí, tiene que ponerse Eduardo José. Eduardo. Ah, completo, el completo. Sí, Eduardo José Hernández. Eduardo José Hernández Paz. Thank you, Eduardo. Okay, very good. Well, that was a review of yesterday's class, right? Very good. Now, today we are going to be asking questions. Questions, yes, no questions. In the future, we are going to ask other types of questions, but today we will have only yes, no. Do I get up early? En este caso, aquí vamos a hacer un switch, porque se acuerdan, como hemos estado hablando, que si yo pregunto, do I, usted me responde, yes, you do, right? Do I get up early? Yes. Yes, I do. Yeah, you do, right? Yes, you do. Well, no, you don't. Okay. Do I get up early? Yes, you do. Oh, no. No, you don't, right? No, you don't. You don't get up early. Do you call other companies? Do you call other companies? Do you call other companies? Yes, I do.
Do you call other companies? Yes, I do, right? Oh, no, I don't. Do you call other companies? Do you call other companies? ¿Donde ustedes trabajan? Do you call other companies? No, I don't. No. No, I don't. Do they transport the product? They transport the product? Yes. Yes. They do. They do. Yes, yes I do. Yes, they do. Oh? No. No, they don't. Do we check the policies? Do we check the policies? Yes, we do. Or? No, we don't. Okay? Check it. Voy a agregar acá una página. Teacher. Una pregunta. El miedo, Arturo. Me quedó una duda, es yes I do o yes, ¿cómo se pronuncia? You do. Ajá, vaya, recuerden, por ejemplo, si pero yo... si es del verbo, bueno, pero es que en la primera, yes I do, eso sí, así sería. Vaya, este es lo que les decía, vamos a hacer el switch, ¿verdad? Porque yo no sé por qué en los libros le ponen así, do I get up? Yes, I do. Cuando si le pregunta a usted, do I get up early? Usted no me va a decir, yes, I get up early, ¿verdad? Le dice, yes, you get up early. Ajá. Yo creo que le dije, vamos a hacer el switch. Por eso le puse acá la respuesta con lápiz. Oh. Es como cuando yo les preguntaba, am I a teacher? Y ustedes me decían, yes, you are, right? Yo dije lo mismo, do I get up early? Y ustedes me dicen, yes, you do. No, you don't, you get up at 7, that's not early, right? Yes, I do, sería para, do you call other companies? Por ejemplo, si le pregunto, Luis, do you call other companies? No, I don't. No, I don't. Okay, Edwin, do you call other companies? No, I don't. Okay, porque le estoy preguntando así, directo a ustedes. Pero si digo do I, estoy preguntando sobre mí, ¿verdad? Y yo me levanto temprano. Y ustedes me van a decir, no. No, si se levanta casi a las 6, no es temprano. Ya Luis me diría, desde las 5 estoy en el gimnasio o ando corriendo. Aunque mi día de descanso es de madrugada a las 9. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, mi día de descanso, yo madrugo a las 8. About 8, on Sunday. Okay. Ah, ok. Okay, so you see, do I get up early? Luis me diría, no, you don't. Mientras que alguien más podría decir, ay, a las 6 es muy temprano. Yes, you do, right? So, there is a difference. Pero cheque, do I? Yes, you do. Do you? Yes, I do. Yes, do you? Le pregunto a ustedes. Entonces me dicen, yes. Vamos a hacer un par de ejemplos acá. Cheque. Do you speak German? Do you speak German? You? No, I don't. No, I don't. Do I speak German? Yes, you do. I wish, but no, I don't. Right? I don't speak German either. Okay. Do you speak German? No. No, I don't. No, I don't. Do you speak French? No, I don't. No, I don't. Do you speak? Do you speak Chinese? No, I don't. Okay.
No, I don't. Do you, let's see. Do you speak Spanish? Ricardo, su nombre completo. Vaya, el nombre, cuando les, ah, pero es que Zoom no comparte Zoom. Bueno, solo les voy a decir. Vaya, Eduardo, el nombre lo le damos clic encima, en donde ve los iconos, están como representando dos personas, acá en pantalla, que dice participantes, usted le da clic allí, y se le despliegan todos los nombres de las personas que están en la reunión. Entonces le da clic ahí encima y le aparece una pestañita que dice más. Cuando le da clic en la pestañita que dice más, le da las opciones de chat, preguntar para iniciar video, anclaje, hacer hospedador. Y a la que usted se va a ir es a renombrar. Sí, ahí está, muy bien. Excelente. Nidia, el nombre completo, Nidia. Me hacen trampa, si no me fijo, ya lo vi. Nidia. Sí. Ahorita, teacher, es que estoy teniendo problemas. De verdad, le está afectando el internet. Sí, me saca de Zoom. Está mala la señal, entonces. Teacher, igual a mí me mata. ¿Quién es ese robotito? Igual a mí desde ayer. ¿Quién es ese robotito? Le digo yo. Ja, Oscar, ¿verdad? Yo no sé, quizás la aplicación será licenciada porque a varios no fallan. No creo que sea el internet, estamos en diferentes lugares. Zoom en todos los dispositivos. Sí, chequen que lo tienen actualizado. Yo solamente lo abro en la compu, entonces lo actualicé acá el lunes. El lunes hubo actualización de Zoom. De hecho, cuando terminé la clase, que iba a guardar el video, me dio así como que actualizar. Y yo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el video? Y le dije más tarde. Pero dije, convirtiendo el video, me fui a inmediatamente actualizarlo. Entonces ya está actualizado. Pues asegúrense de que lo actualizan para que no les esté dando problema. Y como dice su compañero, si tienen el Zoom en varios dispositivos, asegúrense de actualizarlo en todos los dispositivos que lo ocupan, para que no le dé problema. Bueno. Yo creo que porque está bien nublado. Pero fíjese que Zoom no pesa. No pesa como para decir que por las nubes se va a caer. No es una plataforma muy pesada. Habría que ver la cuestión de la actualización, y es cierto, y es bien importante, entonces échenle un ojo a eso, ¿verdad? Para ver que está actualizado. Vale, ok, volvemos al tema. Do you speak German? Yes, I do. No, I don't. Check this. Vamos a tener do. Do, en este caso, ¿se acuerdan que hemos estado usando do como I do the homework, right? I do the homework. Pero en este caso, do no es un verbo, sino que es un auxiliar. Porque en inglés, yo voy a escribir otra pregunta acá. En inglés, yo no puedo hacer preguntas sin auxiliar. En español los auxiliares no existen. Y por eso es que cuando nosotros hacemos preguntas en inglés, hace como que, ¿por qué? ¿Verdad? Pero por ejemplo, si usted dice, do you do the homework? Do you do the homework?
Yes, I do. No, I don't. Do you do the homework? Check it. Do, este do es el auxiliar. Y este otro do es el verbo. ¿Sí? Mire, aquí tenemos el auxiliar y aquí tenemos el verbo. Lo voy a dejar en amarillo. El auxiliar lo voy a dejar en rojo. Entonces, cuando nosotros lo estamos utilizando con cualquier otro verbo, es así como que, ah, ok, es normal. Pero, ¿qué sucede cuando lo tenemos que usar para preguntar algo donde el verbo que se ocupa es tú? Ustedes sepan, tú es el verbo hacer, ¿verdad? Es el verbo hacer. Pero también tú es el auxiliar que yo ocupo en present simple para hacer preguntas. Y también para el negativo, cuando yo digo no I don't. No I don't. O yes I do. Este es el auxiliar, right? Entonces, cuando yo hago preguntas en inglés, siempre voy a necesitar el auxiliar. En español, nosotros no usamos auxiliares. Y lo único que hacemos es, por ejemplo, cambiar la entonación. Right? In English, the intonation goes up. For example, if you say, do you speak German? Do you speak German? Do you speak German? Do you speak German? Do you do your homework? Then the pitch goes up, right? In Spanish, ¿hiciste la tarea? Right, but there is no auxiliary. ¿Hablas alemán? Right? We change the intonation as making the question, but we do not use auxiliary in Spanish. In English, it is mandatory to use an auxiliary. No way to make a question without an auxiliary. Yeah? Any question here? No question? Okay, I have a couple more examples. Check. Licenciada, tell me. Dijo que siempre se iba a poner el do que es verbo en las preguntas que se hacen con inglés. No, el do que no. Verbo no, el do que es auxiliar. Es auxiliar, pero. Okay. El do que es auxiliar. Va, chequen una situación acá. Vaya, si se acuerdan, la semana pasada estábamos haciendo preguntas con el verbo to be. So you say, are you a doctor? No, I'm not. Oh, yes, I am. Are you a doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? Tell me. Yes? No, I'm not. Oh, yes, I am. Ok, cheque. Si yo le hago una pregunta con el verbo to be, usted me responde con el verbo to be. Pero si yo le hago una pregunta con do, usted me va a responder con do. Right? Do you work as a doctor? Yes, no, I do. Only yes, one touch. Do you have a red car? Do you have a red car? No, I don't. Mm-hmm. Is your car red? Is your car red? No, I don't. No, it isn't. Okay, no, it isn't. Check it. Mucho cuidado con la pregunta, right? Mucho cuidado con la pregunta. Si a usted le hace una pregunta con el verbo to be,
usted responde con el verbo to be. Si le hace una pregunta con do, responde con do. ¿Yes? Teacher, y en este caso donde dice, do you work as a doctor, no necesito, como en el anterior ejemplo, volver a escribir el do. Porque en el anterior se puso, do you do the homework? Aquí no se necesita escribir dos veces el do. No, porque aquí su verbo no es do, sino que su verbo es work. Ajá. Okay. En este caso, porque mi verbo es do. Si se fija en la primera, el verbo es speak. Y en la segunda el verbo es do, que es hacer la tarea, right? Do the homework. Pero en este caso no. Mi verbo es work. Do you have? Mi verbo es have. ¿Ya? Do you have a red car? Yes, I do. Pero si yo le pregunto, is your car red? Is your car red? Is your car red? Yes, it is. Yes, it is. O? Because it's the verb to be. Exacto. Okay. Y estamos hablando del carro. El carro es it. Por eso es que en la respuesta yo respondo con it. ¿Ya? Una preguntita. O sea, que el do... lo vamos a utilizar siempre que tengamos un verbo, porque yo veo que en estas cosas tienen, esas dos tienen verbo. Exacto, exacto. Si hay verbo, utilizo good. Good observation, Marisela. Exacto. Chequen. Si en mi pregunta yo tengo un noun, chequen. El verbo to be es ser o estar. Right? Ser o estar. El otro auxiliar. Yes. Ni siquiera tiene traducción, porque en español no existe. Uh-huh. O sea, ni siquiera existe el auxiliar do en español. Entonces, a la hora de traducir, yo no lo traduzco, solamente le digo, ¿trabajas con doctor? Porque no existe este auxiliar en español. En español nosotros no utilizamos auxiliares para la pregunta. Entonces, sí, buena observación la de Marisela. Cada vez que nosotros tenemos un verbo, vamos a decir, do you have a red car? Do you work in an office? Do you travel often? Do you like hamburgers? Do you work in... at home? Do you use a computer? Do you have a computer? Do you speak French? Do you speak Spanish? Do you live in San Salvador? Yeah? We can do any type of question there. Now, look at this. We have here some other questions. Do you work in an office? Do you live in San Salvador? Yes. Do you work hard? Hmm? Do you have a pet? Do you have a pet? Do you read English books? Do they listen to music? Yeah. ¿Alguna pregunta acá? Any questions? Okay. I'm going to send you to the rooms. I'm going to copy these questions. I'm going to send them to you there in the chat. Vamos a ver.
you're going to answer the following questions. First, I'm going to show you the previous ones. But check the questions are there. So you have, do you work in an office? Yes, I. Yes, I. Yes, I do. Yes, I do. Do you live in San Salvador? No, I don't know. No, I don't live. No, I don't. Do they work hard? Yes, I do. Yes, I do. Yes, they do. Yes. Do we have a pet? Yes, I do. Yes, I do. Uh-huh. Oh, yes, we do, right? Porque está usted incluido, pero también sí. La otra persona está preguntando. Do we have a pet? Yes, we do. Do you read English books? No, I don't. Do they listen? Do they listen to music? Yes, they do. Yes, I do. Yes, yes, they do. Yes, they do. Now, you have questions. Do you have a pet? Repeat the questions after me. Do you have a pet? Do you have a pet? Do they sell? Do they sell computers? Do they sell computers? Do they sell computers? Do we study English at night? Do we study English at night? Do you live in Mexico? Do you live in Mexico? Do you type letters? Do you type letters? Do they travel for business? Do they travel for business? Okay. Now, I'm going to send you the rooms. Ya les puse las preguntas en el chat. Y los voy a mandar a los grupos. Okay. Tell me if you can see the questions. If not, I share them to you here. Okay. So, ready? Do you have all the questions? Yes, yes. Ready. Bien raro, un room me lo había dejado solo con uno. But hoy sí, now we are. But you copy the questions? Yes. Okay, perfect. Yes. Where we go then? There we go. Chequen, ya los están jalando. Medium, vamos a ver, medium.
ya la asigno. Lo voy a mover, Oscar, a ver si así se logra unir. Nidia, trate de unirse, ahí le debe haber aparecido el cuadrito para unirse en la reunión. Ok, perfecto. Ay, Oscar. Lo voy a mover de nuevo. Vamos a ver. Trate de unirse al cuadrito que le aparece para unirse a la reunión. Le debe haber aparecido un cuadrito, Oscar, para unirse a la reunión. Okay. Great. Ellos no venden computadoras. Ask the questions to your partners. No, they don't, ¿verdad? Oh, yes, they do. Mm-hmm. They do. Uh-huh. ¿Cuál le ponemos edad? Negative. No, porque sería, ellos venden, ¿verdad? Ellos venden computadoras. Dice, ellos venden computadoras. Uh-huh. Do they sell computers? Do they sell computers? No, they do, ¿verdad? No, they don't. No, they don't. Yes, they do. No, they don't. No, they don't. Oh, yes, they do. Mm-hmm. Ah, sí, sí. Porque el do es como el que no, el que dijo la teacher que no es. De... No, they don't. Oh, yes, they do. They do is affirmative. And they don't is negative. Yes. Yes, they do. Mm-hmm. Yes, they do. Y not, they not. No, they don't. No, no, they don't. No, they don't. Okay. Do we study English at night? Yes. Yes. ¿Verdad? Yes, we do. Yes, we do. We do. Yes, we do. Ajá. ¿Cómo eran las preguntas? Do you have a pet? A pet. Do they sell computer? Ahí en el grupo las mandó. Sí, es que en realidad dijo que eran do you, no sé qué, dijo que teníamos que contestar con. Con el mismo verbo, you do, yes do. Sí. Va, pero y ahorita no mucho, porque como no se oye casi. Revise el volumen, Ricardo, no, Oscar. Revise el volumen que tiene en su dispositivo, porque, ajá, si solo usted no escucha, puede haber o un problema de internet o un problema que el dispositivo tenga muy bajo el volumen. No, yo creo que el internet es porque... No mucho pega la señal aquí, como está bien oscuro, bien nublado.
Oye. Sí, yo sí. Las otras veces sí me puedo conectar porque sí hay señal bastante. Ajá. Porque ayer, por eso no tuve problema, no me pude conectar, pero los otros días sí vio que me he conectado y le he respondido y hemos contestado bien. Quizás el inter entonces podría ser. Pero si no, cheque también el volumen del dispositivo, ¿verdad? Podría ser que el volumen sí. le esté... Lo tengo todo. Okay. Porque las diapositivas, las otras no las logré ver. Sí, es que me saca, por ratos me saca y cuesta que vuelva a entrar. No hay problema. Vaya, continue checking your exercises then. Let's continue. Hola. ¿Cómo dice? Que yo no logré terminar todas las anteriores. Mire, Las hice hasta martes o miércoles, parece, en la noche, algo así. Martes o miércoles. How are you doing? Hello, hello. How are you doing? Sí. Do you have any questions? Sí, yo creo que sí, ya más o menos, teacher. Le estábamos hablando con la compañera acá, que cuando la pregunta, por ejemplo, do we students English at night? Podemos contestar con yes we do o yes you do. Yes. Porque si nos incluimos podemos poner yes we do, pero si no nos incluimos ponemos yes you do. Yes, very good, Yesenia. Yes. Los frijoles me cayeron bien. Es que hice cené. Anoche no había cenado. La vitamina de los frijoles. Es que los frijoles caen bien, aunque a mí me caen mal en el por el colon. Vaya. Do they, por ejemplo, también acá, si nosotros preguntamos con you, contestamos con I, but do you have a pet? Yes, I do. Si es, pues, respuesta. Ajá, y si es negativa la respuesta. Sí. Si no es negativa es no, I doesn't. No, I do not. No, I do not. Así se pronuncia. No, I do not. ¿O cómo se pronuncia? Pronuncia? No, I do not. No, I do not. No, I don't. No, I don't. Ahí depende. Si quieren usar contraction o no. No, I don't. Si es contraction, es no, I don't. Uh-huh. No, I don't. No, they don't. No, we don't. No, they don't. Uh-huh. Y positiva no, es, we don't. Afirmativa, yes, I do. Nada más. Ajá. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do o no, I don't. Busín, ¿qué significa este teacher? Busín, busín. Como negocio o algo así, ¿verdad? They travel for... For business. Por algo negocio. Como usted viaja para el negocio o algo así. They travel busín. For business. Uh-huh. Ellos viajan para... para por negocio. Por negocio. Negocios. Ah, ellos viajan por negocios. Ah, ellos viajan por negocios. Ah, sería. Entonces. Yes, they do. Yes, they do. O no. Yes, they do. Vaya. Entonces, no sé cómo compartirla porque yo las tengo. Si quiere, le muestro la libreta porque ahí las anoté. Yo no las anoté porque me estuvo sacando la llamada, ¿eh? Estoy siendo perdida yo en el tema de ahora. Las anoté, pero no sé si logra verla bien. Yes, do you have a pet? Do they sell computers? Do they study English at night? Do you live in Mexico? Do they travel business? And do you type letters? Excellent, Sandra.
¿Qué edad? ¿Qué buena vista tiene? Yo ni vaya, aquí se las comparto. Vaya, cheque, interesante. Ahí está. Qué amable, gracias. Gracias, Sandra. Ok. Do you have a pet? Entonces tenemos que preguntarnos entre nosotros. Hoy le pregunto a ustedes si quieren. Ajá, sí. Y Carlos, después nos rotamos así. Sí, sí, está have, bien, no hay problema. Do you have a pet? Hola. Bueno. Do you have a pet? Do you have, Everton, do you have a pet? Es con Sandra, sí, ¿verdad? Yo digo que sí, en orden, pero Sandra creo que está ocupada. Sandra, do you have a pet? Se fue Sandra. Haz Carlos, Teresa. Okay. Carlos, do you have a pet? Yes, I do a pet. Yes, I do a pet. No es solo yes, I do, like, or yes, I do a pet. Yes, I do. So you say, do yes, you I have do. A pet? Yes, I do. Or oh, yes, I have a pet. Vaya, Carlos. Do they sell yes, computer? Do you have a pet? Yes, I do. How can I say sell in computer? Spanish. Sell, vender. Vender. Ah, computer. Okay. Yeah. Do they sell computers? Sería, no, I don't. No, they don't. Porque estamos. No, they don't. Uh-huh. Do they sell computers? No, they don't. No, they don't. Mm-hmm. No, they don't. Do we study English? Sí, eso sí. Que descanse. Buenas noches. Okay, take turns asking the questions, right, to your partners. Le pregunto a Carlos. Yes. Okay. Carlos, do you have a pet? Yes, I do. Do they sell computer? Maricela, hello. Hola, hola, hello. Que no veo a Maricela. Maricela, le traje otro compañero. Yo vi que me la dejaron solita de repente. Solita. Que me sigue sacando la llamada. Ya como cuatro veces me sacan. Sí, bien. Pero no sé qué es. Bien raro. Sí, pero no tendría aquí. Ya vamos a buscar ayuda con los técnicos a ver qué nos dicen, qué pueden hacer. Mira. Vaya, ask the questions to your partner, Maricela. Bueno. Sí.
Vale, pregúnteme usted, compañero. Ok. Do you have a pet? No, I don't. Okay. Do they sell computers? Yes, they do. Yes, they do. Do we study English at night? Yes, I do. Ah, no. Yes, I do. No, tendría que ser yes. Yes, we do. Yes, we do. Uh-huh. Okay, yes, we do. Do you live in Mexico? Ay, no, otra vez. Mira, no. Porque me queda ir a llamar. Ahí está, ahí está. Don't worry. Continue until you stay here. Do you live in Mexico? Do you live in Mexico, Marisela? Marisela. Marisela, hello. Hola. Le están preguntando. Hola. Hola. Teacher. Hello, Yesenia. Lo desperdí señal, teacher, hasta ahorita voy entrando de nuevo. Sí. Y no sé si estoy en el grupo o a dónde estoy. Yeah, you are in the small group. Estaba con señora Marisela. Hola, Yesenia. Hi. Hola, ¿con quién estoy ahí? Con Isabel. Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estamos? Ya no tiene a dónde estar. Nos salimos, teacher. Hello. Ay, que pensamos que ya han entrado todos. I'm bringing everybody. Teacher, yo perdí señal bastante ratito y me sacó del grupo donde estaba con señora Marisela. Sí, es que ya estamos todos en el grupo grande, Yesenia. Ok, ok. Ya me los traje. Vaya, a ver. Let's check. Yesenia, ask the first question to Carlos. Sorry, ask, ¿qué pasó? Dígame. Ask question. Que le pregunte a Carlos. Sí. Ok. Do you have a pet? Do you have a pet? A pet. Do you have a pet? Quizás no está Carlitos. And no, I don't. Do they sell computers? No, they don't. Do we study English at night? No, we don't. No, we don't. Do you live in Mexico? No, they do. Do you lie, verdad? Do you lie in Mexico? Do you live in Mexico? Do you live in Mexico? No, they don't. They know. No. Do you type letters? Do you type letters? No, I do not. Mm-hmm. I do not. Do they travel for Wuxin? Wuxin, no sé cómo se pronuncia ahí. Wuxin. Business? Ay. Business. Business. Do they business. For business? Mm-hmm. Business. Ese sería, teacher.
No, they don't, ¿verdad? No hago negocios. No, they don't, exacto. No, they don't. For business, okay. No, they don't. Okay. Okay, great. Vamos a checar las tiendas que tenemos pendiente de ahorita. Vamos a ver, Ángel. Ángel Antonio. Carlos Vladimir. Present. Present. La cámara. Carlos Vladimir. Present. Ok. Claudia Janet. Present. Present. Ok, great. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Present. Okay, Eduardo José. Present. Okay. Edwin Orlando. Present. Fátima Xiomara. Present. Isabel Hernández. Present. José Alberto. José Alberto, Luis Mauricio. Present. Marisela. Marisela. Marisela, no está. Nidia. Present. Okay. Oscar Alejandro. Present. Okay. Ricardo. Present. Sandra Yanira. Presente. Ok. Teresa. Teresa. Walter Orlando. Walter. Yesenia. Present, teacher. Okay, very good. Okay, bueno, vamos a compartir pantalla, so we continue. Let's see, nice. Uy, sí. Okay, let's go back to the presentation check. Here we have some pictures. And you're going to ask questions about your team, okay? So make questions. What question can you do for the first picture? Make a question. Mm-hmm. Where do you go to work? Early. Okay. Do you go to work early? Very good. Oh, he's watching the time. Okay, is he watching the time? Great. He have a watch. Okay, do you have a watch? Very good. Uh-huh. Or is he dressing? Is he dressing? Vestiéndose, no sé, o arreglándose.
Okay, let's see. So we have, do you like to wear a watch? Do you wear a watch? Do you have a watch? Yeah, so many, many questions. Do you start work early? Okay, what about the second picture? Do you play golf? Do you play golf? Uh-huh. Do you play golf? Yes. Do you like playing golf? Oh, he has a golf game. Okay. Do you have a golf club? El golf club es todo el puño de palito. No, golf game. Oh, okay. Do you play golf, right? Uh-huh. Do you play golf? Okay. What about the last one? Do you have a cat? What about the cat? Take a nap. Do you have a una siesta? Okay. Do you take a nap? Uh-huh. Do you take a nap? What else? Do you have a pet? Okay. Do you have a cat? Hmm? Or the cat is asleep? Is the cat sleeping? Okay. Huh? Do you have a pet? What else? Do you sleep with the cat? Right? Do you sleep with the cat? Se parece a mi gata, está cobijado, duerme. Okay. Vamos a ver. Next picture. No. Okay, look at the boys. What questions can you make here? What questions? Are they studying? Okay. What else? Are they in the meeting? Are they in a meeting? Mm-hmm. Yes. Y si queremos... Do you have a library? Okay, do you have a library? Yes. Me la robó la pregunta, Luis. Hey, do you like reading books? Right, do you like reading books? Do you like reading English books? Do they study at the university? Do they meet often? Do they meet often? What about this one? Do you a meditation? Okay, do you do meditation? Another question. What else? What else? Mm-hmm. What you doing is right or? What do you? ¿Cómo qué estás haciendo?
Oh, what do you do? What are you doing? Okay, check. Do you practice yoga? The split, right? ¿Qué hacen sus ejercicios en yoga? Do you split on the sofa? Do you have many clothes? Do you sleep in on the sofa? So you can do lots of questions, right? Based on the picture. Okay. Now look at this one. What can you ask here? Do you library? Do you library? Okay. What do you see in the picture? Do you fish? Okay. Do you go fishing? Do you have a cat? Yeah, okay. Do you have a hat? Yeah, mire, estaba entre mis preguntas. Do you like salmon? Do you like fish? Do you like fishing? Okay. What about this one? Do you like shake hands? Do you like shake hands? Do you like shaking hands? Shake hands. Okay. Yeah, shake. Do you like shaking hands? Okay, or do you shake hands? Another one? Another question? No more. Okay. For example, when you close a business, you shake hands, right? Do you have a business? Oh, look at this. ¿Saben qué significa miss? El verbo miss es extrañar. ¿Ya? Y ahorita con la pandemia se supone que no debemos shake hands, right? We are not supposed to shake hands. So, do you miss shaking hands? Do you miss shaking hands? ¿Extraña dar la mano? No. Yes. Yes. Okay. Yes, I do. Yes, you do. Okay. Now, look at the last picture. What questions can you ask here? Look at the picture. Do you have a many books? Do you have a many books? Okay. Okay. Do you like reading? Do you like reading? Yes. Do you like reading? Any other questions? You see? Do you read books in English? In English. Do you like reading? Do you have a collection of books? Yeah. Do you have a library? Como alguien dijo antes, right? Okay. Great. Now, let's go here.
Look at this. We have do and don't. Let's go to your manual. In your manual, ya les digo what page is. Go to page, page 23. Go to page 23 in your manual. Ready? Page 23. Ready. What you're going to do is to read the information here about these people. Okay? So you say, create software. Oneida Chicas and Nelly Pineda create software. They repair computers, install antivirus, but they don't sell computer programs and they don't exchange information about programs. Right? And then Ricardo Mata and Max Pinto keep track on the sales. They write reports and they buy new merchandise, but they don't receive money from sales and they decide what to buy. Okay, that is, they don't decide, right? They don't receive money from sales and they don't decide what to buy, okay? So that's the information that we have about these two people. Now, what you're going to do in activity three, in the same page, go read the information again and then answer the questions, okay? Read the information again and answer the questions. I'm going to send you to the rooms. Voy a dejar de compartir para poderlos mandar. I'm going to send you to the rooms for a couple of minutes just for you to work a little bit and then I bring you back. Okay, page 23. There you go. Isabel and Eduardo, los veo aquí todavía. Great, Eduardo. Creo que lo pueden. Si quiere, le envío una foto al grupo. Sí, por fin. Vaya. Vaya. Ya la recibí. Vamos a ver. Ya la vio, vaya. Pero no, el negro está conectando. Ah, de verdad. Espérame.
No lo tiene este, Eduardo. Ya cayó este. Sí, ya está a color. Está a color. Uh-huh. Ya lo veo. Ahorita. Ahorita sí. Va. Ok. Estas son las actividades que hacen las estas personas, ¿verdad? Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Exactly. We'll answer the questions about these people. Oneida and Nelly and Ricardo and Max. Y teacher, la pregunta la vamos a responder con esas labores que ellos hacen. Yes. Nelly Pineda en negativo, vean. Vean lo que hace. O las dos, una en positivo y una en negativo. No. Chequen. Oneida Chicas and Nelly Pineda create software, repair computers, installing antivirus, but they don't sell computer programs and they don't exchange information about programs. O sea, para las dos son las dos cosas. Y ah, ya. Sí. Tienen a Ricardo Mata y a Max Pinto. Sí. Okay. So what you're going to do is to answer the questions about each of them. Do you need Ricardo and Max. No, Ruiz said they don't get money, from help. Pero dice que no. ¿Ah? Don't money, ajá, exacto. Don't money, ajá. Don't money. Sería no, they don't también. No. No, they don't. They don't. Okay. The next. Do Ricardo and Max do write a report? Yes. Do write reports. Yes, they do. Nelly Pinto. Sí. Entonces, okay. Ahí creería yo que do you the sorry, do Neida and Nelly work with software? Yes, they do. Yes, they no, do. Yes, they do, ¿verdad? Yes, they do. Yes, they do. La otra dice do Neida y Nelly set antivirus solamente. Antivirus. No ninguna de las dos. Ahí sería no they don't. Ah, bien, no, solamente Oneida. Solamente, entonces sería no they do not. No, en el número dos, vea. No they don't. They don't. No they don't, ajá. Solamente así. Uh-uh, no they don't sell antivirus. Uh-huh. They install antivirus, but they don't sell antivirus. Okay. Number three. Entonces está bien así. No, they don't. No, they don't. Number three. Do Ricardo and Max get money from sales? No. No. Uy, ya no sacó. No. Una duda, teacher. Tell me. Mire, y en lo de la primera, en la dos, digamos, do Neida and Nelly sell antivirus, como ahí está el cuadrito, ¿verdad? De la Oneida chica, Nelly, tenemos que contestar donde dice Oneida hace solo crear software, repair computer, instalar antivirus. Ajá. So, do they solo Oneida hace eso. Y lo de la Nelly. Las dos hacen
¿hacen o no hacen lo que está en la columna? Ese es lo para... del color. Sí, es para las dos. Para las dos, es. Ajá, exacto. Nosotros hemos entendido diferente, que solo Neida hacía lo de la columna celeste y Nelly solo lo de la columna anaranjada. No, van juntos. Ah, yes. Ya más o menos se desconectó Claudia. Ahí está Claudia. Ya más o menos. Aquí estoy. Ah. Ok, entonces la tercera. Do Ricardo and Max get money from sales? Ah, a ver. ¿Qué está donde está el report? Don. ¿Mande? Entonces sería don. Don sería. Ajá, ¿por qué no? Pero ¿cómo sería la respuesta correcta? Toda no, la respuesta. No, creo que they... no, they don't. Uh-huh. ¿Vale? No, they don't. Sí, exacto. ¿Verdad? Yeah, because they don't repair computers. O Neida and Nelly repair computers, right? La cuatro, do Ricardo and Max write report? Report. Yes, I, yes, they do, ¿verdad? Yes. Se escucha. Yes, hola. Se escucha. Yo sí lo escucho a usted. Es que se oye algo cortado. No. Parece que su señal. No. ¿Mande? Sí se oye. Sí, ahorita sí lo escucho, pero por rato sí se oye todo cortado. Bueno, ahorita no se escucha nada. Hola. Vaya, continue. You continue with the other questions. Por ahí le mandé un mensaje, Oscar. ¿Dónde? ¿WhatsApp o no? No, aquí al chat. Uh-huh. How are you doing here? Did you finish? Yes, yes. No, nos falta. ¿Toso? No. Ricardo y Max reparan computadoras. Serían. Ricardo y Max. Yes. Yes, I. Yes, they do. Ajá, they, porque estamos hablando de Ricardo. De dos, ¿verdad? De ellos. Yes, they do. Yes, they. Yes, they. Y la otra sería. Okay, hi Teresa, did you finish? Okay, 30 seconds.
You're back. Okay. Back. Así como decía que I'll be back. Oh, you're back. Now, let's see. I'm going to check the manual so we check your answers, right? Number one. A ver, let me write. This again. Do Ricardo and no, Ricardo, ¿dónde estoy viendo? Estoy mezclando las dos preguntas. Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes, they do. They do. Okay. Work with software. They work with softwares. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. They install antivirus, right? They install the antivirus. Right. They don't sell the antivirus. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. They don't. They don't. Okay. Do Ricardo and Max get money from sales? They don't receive money, right? So no, they don't. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Write report. Yes, they do. It's very good. Now, do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. They don't. Who repairs computers? Oneida. Nelly. Oneida and Nelly repair computers, but Ricardo and Max, no. They don't. Okay. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Yes, they do, because the antivirus is a program, right? So, yes, they do. Okay. Great. Very good. Excellent. Do you have any questions? No questions. Yo sí tengo una question. Dale. En la última estábamos discutiendo con los compañeros que instalan program, dice, ¿verdad? Pero ahí dice virus, de antivirus. No sé si lo tomamos como programa. Sí, porque directamente como instalación de programa no aparece, ¿verdad? Sino que solo como antivirus. Pero los antivirus son programas. Son programas. Ah, ok. Se instalan. Eso me dijo a mí alguien de compra. Ok. Son programas, entonces podemos decir que yes, yes, thank you. Ok, let's go to the next exercise. Vaya, check. Just making a refresh, right? Do I get up early? Remember, we sit here. Do I get up early? Yes, you do. Do you call other companies? Yes, I do. Do they transport the products? Yes, they do. Do we check the policies? Yes, we do. Okay, bye. What are you going to do in this exercise? Here, you have to create questions. Le doy así las palabras. And you say, okay, do you work in a company? En algunos casos le van a tener que agregar así alguna palabrita para que la pregunta tenga más lógica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, you work company.
siempre acuérdense de su auxiliar, right? Do you work in a company? Yes. O si ustedes quieren preguntar, no pueden, aquí les dan la opción de usar you. No way to change, right? So, do you work in a company? Yes, I do. How would you make the question for number two? Do you product company? Do. Do they. Do they. Product. A product. Do they sell. The product. The product. Check the product. Do they check, no sé, ¿de dónde estoy poniendo el cel yo? Do they check products? Do they check products? Ahí no va the products, sino que solo así. Sí. Do they check the products? Sí, ya podemos poner the products, no problem. What is the answer? No. No. No, they don't. No, they don't. Exactly. No, they. Mm-hmm. No, they don't. Number three. Do we? Do we? Do we listen to? No sé cómo se pronuncia esa. Customers. Customers. Customer. Customers son los clientes, right? So you say, do we listen to customers? Do we listen to customers? Yes? Yes, we do. Yes, we do. And number four. Do I buy new material? Do I buy new material? No. No, I do. No, you? No, you? Don't. Recuerden que en negative es don't. Y si respondemos, yes, I do, pero no, I don't. Right? En negative va a ser don't. Okay, now repeat the questions after me. Do you work in a company? Do you work in a company? Do you work in a company? Yes, I do. Yes, I do. Do you work in a company? Yes, I do. Do they check the products? Do they check the products? Do they check the products? Yes, they do. Oh, no, they don't. No, they don't. No, they don't. They don't. Do we listen to customers? Do we listen to customers? Yes, we do. Yes, we do. Do I buy new material? No, you don't. No, you don't. Do I buy new material? Mm-hmm, no. No, you don't. Okay. Do you have it? Oh, nos quedaba una question. A ver. Mm-hmm. What about Do Milena and Pablo design a logo? Design a logo. Do Milena and Pablo design a logo? Yes, they do. Mm-hmm. Do Milena and Pablo design a logo? Yes, they do. Very good. Any questions here? La question. Hey, ya casi le vamos a decir good night, Claudita. Casi. Okay, if you have no questions, vamos a pasar a la última attendance. Ángel Antonio. Yes,
Ángel Antonio, se me perdió. Ángel Antonio, no hay. Carlos Present, ¿cómo no? Present. Ah, sí, ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien. Carlos Vladimir. Present. Great. Claudia Janet. Present. Excelente. Claudita ya está cayendo. Así terminé yo cuando. Miércoles, creo que fue. Ah. Es que siento como que ya ando agripada, fíjese entonces. Eso, eso. Mire, si yo aquí tomando tecito me hice un té de es piña, la cáscara de la piña, lleva jengibre picadito, eucalipto, pimienta gorda, y hoy porque no tenía manzanilla no le eché. Ah, y la ha caído bien. Sí, mire, ya me tosí. Ya no tosí y hoy no he tomado clofenilamina, así que... Se le sacaste el limón. Anote. Ah, de verdad que ahí tengo una bolsita, le voy a poner. Es cierto. Le voy a poner un poquito. Eso. Very good. A ver, Diego, no tiene... Un poquito de allá van otra vez con el tequila. Esa era mi suposición de que iba a echarle un poquito, una gotita de tequila, un shot, dijimos con Ángel. Un shot. O con Edwin, me parece. No voy a dar clase más. Walter fue. Walter fue, cierto. Mis amores, bellos, hermosos, preciosos. Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto. Present. Ok, great. Eduardo José. Eduardo José, por ahí está. Edwin. Present. Ok. Fátima Xiomara. Present. Nice. Isabel. Present, teacher. Alberto. José Alberto, no bien. Luis Mauricio. Present, teacher. Ok. Marisela. Marisela. Nidia Marilyn. Oscar Alejandro. Present. Okay. Ricardo. Present. Santa Yanira. Presente. Okay. Teresa del Carmen. Teresa. No pudo ingresar, según. Ya no volvió a entrar, ¿verdad? Sí, estaba feo. Me costaba ingresar. Ya voy a consultar a ver qué es lo que está pasando, que me lo está sacando. De hecho, a mí me sacó 3 veces, pero luego logré ingresar así como rápido. Creería yo que es como el código de registro, le pide de nuevo. Uh-huh. Es que en entonces, el chat escribieron. De registro cada vez. Ajá, es que de hecho, en el chat escribieron, teacher, que no podían entrar ni señor Teresa ni señor Marisela. Sí, ya vamos a checar ahí qué es lo que está afectando, qué es lo que pueden revisar. Si fuera la aplicación de Zoom, desinstalarla y volverla a instalar, ¿verdad? Dejar iniciada, digamos, la... El internet es malo ahorita, las señales. ¿Pero todos, Oscar? Sí, es que como por la señal ahorita como ha querido llover o cosas así, por eso está mala. Podría ser. Porque otros días que me he conectado yo ha estado bien, pero mira, hoy, ayer no me pude conectar por la señal. Sí, bien raro. Walter no here, ¿verdad? Walter. Igual se fue a la red y no pude entrar, pero fue por el internet. ¿Verdad? Y hoy me conecté a la red de mi teléfono, a la computadora, y no me ha sacado. Va, ahí está. Le gusta más su teléfono. Ok, Yesenia, here. Ok. Bueno, esperemos que... Present, present.
Excelente. Esperemos que el lunes sea un mejor día, ¿verdad? Y que no haya problemas de conexión. Ok, ¿quién se queda conmigo ahora? Vamos a ver, ahí todo el mundo. Yo creo que señor Maricela, creo que le tocaba. Señor Teresa. No, señor Maricela, creo. No sé. Viernes 13. Ah, sí, Maricela. Maricela Trinina. Sí, porque el lunes le toca a señora Teresa. A Teresa le toca el lunes, exacto. Bueno, ahí solamente que se nos voluntaree alguien. Quiero ver Eduardo José. Ese nos va. Se nos voluntaría Eduardo, que le toca el martes. Pero es voluntario, Eduardo. No crea que nada que ver, Beatriz. Sí. Vaya, Teresa le va a tocar lunes, Eduardo le toca martes, Walter miércoles, Luis Mauricio jueves y Eduardo Ernesto el viernes. Oye, así vamos. Bueno, it's Friday. Have a nice night. See you Monday. Have a great day. No se les olvide entrar a ponerse al día con la plataforma, para que no se les acumule mucho, ¿verdad? Para la otra semana. Porque la otra semana nos toca para miércoles haber completado, aparte de los ejercicios de cada día, también el examen de medio curso. Bueno, así es que aprovechen por ratitos. Mañana, que es sábado, saquen un su ratito y métanse a hacer por lo menos unos dos ejercicios, ¿verdad? Vaya pues. Good night. Good night. Have a nice week. ¿Cuándo tenemos examen, teacher? Perdón. El miércoles tienen que tener ya completado el examen de medio curso. Miércoles. Ah, ya. Aquí está en la plataforma. Ahí está en la plataforma, sí, exacto. Ok. No. Good night. Have a night. Good night. Good night, teacher. Good night. See you. Good night, chicos. Good night. Good night, everybody. Good night. Que no se caigan de la cama. Teacher. Buenas noches. Señor con los angelitos, no se caigan de la cama. Espero no caerme de la cama. Be careful. Teacher. Bye. Teacher, solo comentarle. Diga. Que ya actualicé las tareas. Ay, excelente. Para que me apoye. Excelente, ya voy a revisar, fíjese, porque así se la puedo arreglar de una vez la nota. Ok. Uh-huh. Pues sí, muchas gracias. Bueno. Good night. Escribí que lo voy a integrar. Ya necesito descansar. Sí.
Thank you.